Atentos a las últimas horas que os traigo. El misterioso hombre de Leticia en México. Ya sabéis que en el libro de Jaime Peñafiel se relató una situación de Leticia en México con un hombre casado con cinco hijos. Pero bueno, la última hora que os traigo es: se comenta esta situación, pero es que hay algo con lo que no han contado, me parece a mí. Por eso es un misterioso hombre. Ahora veréis la, la noticia. Pero es que también tenemos cómo la reina Sofía en su círculo íntimo compara su matrimonio con Juan Carlos I, que ya sabemos que no fue el mejor matrimonio del mundo, esto es una realidad obvia, con el de Leticia y su hijo Felipe VI. Y también tenemos seis invitaciones al cumpleaños de Juan Carlos I que han sido devueltas. Oye, ahora os doy la información sobre el cumpleaños, veremos si finalmente se cumple, quedan escasos cuatro o cinco días, así que lo comprobaremos fácilmente. Si te gusta el vídeo... Yo me suscribiría porque es totalmente gratuito. Tenéis aquí el botón, activáis la campanita, vamos camino de las 200.000 personas en la comunidad. Aquí os enteraréis de las últimas horas de Prensa de Corazón Real y Social con Rosa y Casas Reales. Y es que además, ya os digo que es gratis. Yo que vosotros me suscribí al que no lo esté y acabe de llegar a este vídeo. Y muchísimas gracias a la comunidad por el apoyo diario. Feliz 2024. Vamos a comenzar con el misterioso hombre de Leticia en México. Y es que dicen, comentan que Leticia ha mantenido relaciones con un hombre casado con cinco hijos, pero es que esto no es del todo así. Ahora lo veréis. El propio Jaime Peñafiel desmiente esta información. Leticia y Felipe atraviesan una nueva crisis en su matrimonio, un fantasma del pasado que no lo vamos a repetir porque es que en cada artículo de cada digital repiten lo mismo cuando quieren dar información. Jaime del Burgo, lo que sucedió en 2013, lo que él relata en su Twitter, ¿vale? Desde entonces los medios de comunicación no hablan de otro asunto, bueno, los extranjeros. Porque los españoles no, los españoles hablamos en, en YouTube y en redes sociales y algún digital. La imagen de Leticia ha caído en picado mientras que Felipe ha quedado ridiculizado y humillado. Es que hay cada comentario en, en la prensa extranjera que tiene tela. ¿eh? Muchos dan veracidad a esta historia y es que Jaime del Burgo asegura que tiene en su poder imágenes y vídeos que corroborarían sus palabras. Bueno, Leticia engañó a Alonso Guerrero con un mexicano. Aquí viene el tema del hombre misterioso, porque esto ya lo sabéis, esto ya sabéis que se estaba hablando. Pero es que hay un hombre misterioso en esta situación. Leticia siempre ha tenido miedo de que Felipe le engañase con otras mujeres, conociendo de primera mano la fama de mujeriego de Juan Carlos, el famoso Gen Borbón. Sin embargo, el rey es totalmente distinto a su padre. Siempre se ha mantenido fiel a su mujer y madre de sus dos hijas. La mayoría de veces que ha tambaleado su matrimonio siempre ha sido por discusiones relacionadas con la familia Borbón. Eso tampoco es un secreto que vayamos aquí a, a, a contar. Las discusiones y las caras largas siempre han sido habituales. La reina se enamoró de su profesor de instituto, como ya sabéis, con tan solo 17 años, un gran escándalo, le sacaba 10 años, él tenía 27. En aquel momento ella era menor, Alonso Guerrero iba a todas las fiestas de sus alumnos y tal. Pero cuidado con esto. De aquel tiempo son también las constantes broncas con su marido, que la llamaba con frecuencia desde España, según Teresa González, encargada de documentación de la Universidad de Guadalajara. Aquellas llamadas no pasaban desapercibidas y aunque Leticia admiraba a su chico español, también se peleaba con él con frecuencia. En una ocasión le habló por teléfono desde la oficina y los gritos se oían desde fuera. Leticia es una mujer con carácter. Dice, en aquella época engañó a Alonso Guerrero con un hombre casado con cinco hijos en México. ¿Qué pasa? Que en el propio libro, Jaime Peñafiel relata la situación de Leticia con un hombre casado con cinco hijos, pero un poquito más adelante desmiente esta información y habla de otro misterioso hombre en México en la redacción donde trabajaba de periodista Leticia Ortiz, por lo cual esta información yo creo que deberían añadirla a este tipo de artículos. Si hablas de este supuesto amante casado con cinco hijos de Leticia, se debería añadir la información que luego Peñafiel lo desmiente en sus investigaciones. ¿Qué os parece? ¿Os creéis el desmentido de Peñafiel? ¿Os creéis que realmente estuvo con un hombre casado con cinco hijos? Yo os leeré en comentarios mientras vamos a la siguiente noticia. Es que la reina Sofía en su círculo íntimo, comenta y compara su matrimonio con Juan Carlos con el matrimonio de Leticia y Felipe VI. La reina Sofía nunca ha estado enamorada de Juan Carlos, pero por lo menos ha hecho el intento de quererle. Es que esta situación yo creo que tenemos que verla desde la perspectiva que en aquella época, claro, había, esto tampoco es un secreto, matrimonios de conveniencia, ¿no? O sea, matrimonios que unían realezas y... Y el duque de no sé qué con la marquesa de no sé... Qué, ese tipo de cosas. Entonces, lógicamente, la reina Sofía y Juan Carlos... Pues tal vez no fueron la mejor pareja del mundo. Pero es que esto es entendible en ese tipo de situaciones y contextos. El caso es que... El, emérico, el emérito nunca lo ha tratado como su gran amor, su esposa y la madre de sus hijos. A ambos les obligaron a casarse. Uno se casó por obligación, la otra por resignación. Acababa de sufrir un desengaño amoroso. Esto es algo que es que está encima de la mesa y no es nada... Ni extraño que suceda ni nada que no se sepa. El caso es que Sofía hizo todo lo posible por gustarle, pero no lo consiguió. Tal vez por ello su matrimonio no funcionó. Bueno, Felipe y Leticia viven la misma situación que Juan Carlos y Sofía, pero a la inversa, aquí no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué no estoy del todo de acuerdo? Oye, podemos hablar del cotillo de las infidelidades de Burgo de lo que queráis, pero no es la misma situación. A Felipe y a Leticia no les obligaron a casarse por conveniencias de monarquías y tal. De hecho, Leticia es plebeya. No, es una, no les obligaron. Ahora aquí lo que quieren dar a entender, pues que se parece por el, por el tema de las infidelidades, pero que en esta ocasión, en vez de ser infiel Juan Carlos I a, a el rey, a la reina, ha sido la reina al rey. ¿Vale? Pero no es comparable la situación. Lo que pasa es que la reina Sofía, según se habla aquí, eh, en su círculo íntimo, habla de que compara el matrimonio, pero por el tema de las infidelidades, no por cómo se formó el matrimonio. Y ahora... Os quiero dar la información que ha salido, que esto será fácil de comprobar en los próximos días, de Juan Carlos y su cumpleaños. Y es que aquí se habla de seis invitaciones de vueltas para la fiesta de cumpleaños de Juan Carlos I. Está a punto de terminarse las Navidades, pero antes de que eso ocurra, falta una fecha mucho más importante para los Borbón, por, los menos, por lo menos para algunos. Juan Carlos I cumplirá 86 años el 5 de enero, en plena Víspera de Reyes. Juan Carlos celebrará su cumpleaños en Abu Dhabi, ya que no puede quedarse en Madrid por orden de los actuales reyes. No es un problema porque el emérito pondrá a disposición de todo el mundo el transporte. Es que claro, daros cuenta, Juan Carlos va a cumplir 86 años. Yo no sé cuánto le queda, cuántos cumpleaños le quedan. Hombre, ¿por qué no puede celebrar el cumpleaños en España? Porque va a ser un escándalo que va a salir en la prensa. Porque fíjate, Juan Carlos, su cumpleaños en España... Es que no tiene sentido, de verdad, ¿eh? Es ya una persona muy mayor. Dice, se esperan más de 100 invitados en una de las fiestas más lujosas. La definen como una auténtica locura en el desierto. Están invitados a sus familiares, hijos y nietos, amigos íntimos, grandes empresarios y personalidades y algún premio Nobel. El caso es que Felipe, Leticia, Leonor y Sofía no acudirán a la fiesta. La reina Sofía y la tía Pecu no han sido invitadas. Es que claro, esto choca con la información que nos ofrecieron eh, en estos días pasados donde se hablaba que Felipe, Leticia, Leonor y Sofía no iban a acudir, Felipe y Leticia porque no quieren, y Leonor y Sofía porque dicen que tienen obligaciones, aunque dijeron que Leonor quería mantener una conversación por videollamada con su, con su abuelo a escondida de su madre, esto es lo que se hablaba, ¿verdad? Pero la Reina Sofía y la Tía se dijo que sí que estaban invitadas, pero que se estaban el, pensando el acudir, sobre todo la Reina Sofía, porque aunque Juan Carlos pues, no son el mejor matrimonio del mundo, se iban a reunir sus dos hijas y todos sus nietos, a excepción de Leonor y Sofía. Entonces, claro, veremos a ver lo que sucede. Según Pilar Eire, en ese cumpleaños también aparecerán grandes amigos como el político Felipe González el escritor Mario Vargas Llosa. Juan Carlos no escatimará en ningún detalle, se habla de una fiesta que podría costar millones, un despilfarro que Casa Real no toleraría si se hubiese celebrado en España. Bueno, Casa Real no toleraría si fuese con el dinero de Casa Real. Pero si es con el dinero de Juan Carlos, luego ya se puede abrir el debate, que lo sé que lo haréis, de, de dónde saca el dinero Juan Carlos, cómo ha amasado su fortuna. Sé que ese debate lo vais a hacer en comentarios, pero digo, si lo hace en España, no lo va a hacer con el dinero de Casa Real. Los únicos asistentes de la familia serán Elena, Cristina, los hijos de ambas, y bueno, que son, pues ya sabéis, Froilán, Víctora Federica, Juan Miguel, Pablo, Irene Urdangarín, que son sus aliados siempre en contra de Leticia y Felipe. Esta información, como os digo, la vamos a comprobar. Estamos a día 1 de enero. El cumpleaños es dentro de 4 días, el 5 de enero. Entonces, esto lo vamos a comprobar fácilmente si es que trascienden imágenes o se filtra información. Voy a dejar aquí el vídeo. Como os digo, os deseo un 2024 increíble. Os mando un beso enorme y un saludito.